Buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez, desde Medellín, Colombia. Y sigue la contienda electoral en Barinas, un estado venezolano en donde hasta el día de hoy, noviembre 29, no se sabe quién va a ser el gobernador de este estado. Escuchamos a Diosdado Cabello en el día de ayer, cuando hacía referencia a cómo Hugo Chávez decía que desde Sabaneta íbamos a viajar hasta Miraflores y que Barinas es un bastión para el gobierno, para el oficialismo, para el chavismo en Venezuela. Un lugar donde debería triunfar el oficialismo, el chavismo. Un lugar donde dice Diosdado Cabello que en caso de una elección apretada, él iba a impugnar estas elecciones. Pero esto fue en el día de ayer. Hoy la noticia es otra. Hoy tenemos noticias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El tribunal, el TSJ venezolano, ha emitido una sentencia sobre el tema de quién debe ser el gobernador en el estado de Barinas. Pero la gente se pregunta, no entendemos Chago Santiago, si nos habían dicho que el CNE había creado una junta ad hoc para hacer el conteo de estas tres actas que faltaban del municipio de Arismendi, municipio del estado de Barinas. Sí, claro, en el día de hoy ya se había efectuado ese conteo de las actas. En el día de hoy, esta junta ad hoc estaba a minutos de emitir un comunicado al CNE sobre el resultado del mismo conteo. Sin embargo, en el día de hoy, el TSJ emitió un comunicado, una sentencia. Bueno, y la gente se pregunta, ¿cómo así que el TSJ emitió una resolución? Lo que ocurre es que un exdiputado de la Asamblea Nacional del 2015, a quien ven en pantalla, él se llama Adolfo Ramón Superlano, no tiene nada que ver con el candidato de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática en Barinas, con Freddy Superlano, nada que ver, el uno por un lado, el otro por otro lado. Pero ¿qué fue lo que hizo este señor, este diputado? Él interpuso una acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar debido a que él consideraba que el resultado de estas elecciones había sido bastante apretado y adicionalmente él apeló al hecho de que sobre la cabeza del candidato Freddy Superlano había ya días antes, con anterioridad, una resolución número 0100000334 emitida por el Contralor en la que inhabilitaban a Freddy Superlano. Es por eso que ante esta acción de amparo constitucional, los magistrados del TSJ emitieron este comunicado, esta resolución, en la cual ordenan, y esta fue la sala electoral del TSJ, la sala electoral del TSJ ordena al CNE que se suspenda de inmediato la totalización, la adjudicación y la proclamación sobre quién debe ser en la actualidad el gobernador del estado de Barinas. Así de sencillo. Y esta sentencia dirá, no, eso tuvo mucho que ver con el segundo al mando de Venezuela, con el comunicado de Diosdado Cabello. Pero han habido opiniones de ambos bandos. Yo hoy leí una opinión, dice lo siguiente: ¿y dónde queda la soberanía popular expresada a través del voto, artículo 5 de la Constitución?
la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio. Pero es que Superlano estaba inhabilitado. Hombre, pero ¿cómo lo permitieron? ¿Le permitieron a él participar si estaba inhabilitado? Porque ahora el argumento es que el gobierno de Maduro había permitido a todos estos candidatos para alcaldías, candidatos para gobernaciones que estaban inhabilitados, que les habían permitido participar. ¿Y cómo, si le permitieron participar, ahora están con este tema de la acción de amparo constitucional y de su inhabilitación, sacándolo de este escenario político? Porque lo que es muy claro es que Superlano, ante esta resolución del TSJ, ya no es gobernador de Barinas. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora que se le negó a este hombre tan popular en su estado, que se le negó esta posibilidad de ejercer su derecho constitucional a poder gobernar en un estado donde, dicen, tuvo mayoría y se ganó la gobernación de Barinas? Pero en este caso hay un precedente, y es que Superlano ya había sido inhabilitado por parte de la Contraloría. Y muchos dirán, entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con los otros candidatos que ganaron de la oposición y que también están inhabilitados? Pues entonces se tienen que buscar otro exdiputado, Adolfo Ramón Superlano, que presente una acción de amparo constitucional para que se haga lo mismo en cada estado, cada alcaldía donde hubo un opositor que ganó. Así de sencillo. Yo quiero continuar. Escuchen del día de hoy el comunicado de parte de su... El Seguro Nacional, en un país con Estado de Derecho, no pasaría. Simplemente, si el actual gobierno pierde, se reconoce. No tiene por qué intervenir ni factores políticos ni militares, de reconocer o no. Cuando decimos participar, y más en este estado, entendemos que no solamente enfrentamos ya un poder de facto que existe en este país, sino que enfrentamos también lo simbólico que significa para el gobierno nacional el estado Barinas, ¿no? El hecho de que este estado tiene 22 años gobernando la familia Chávez, que sería muy dantesco, ¿no? Porque esas actas no le darían un número para no reconocer la historia del pueblo de Barinas en los centros de votación. Creo que para ello es una situación bastante compleja, complicada. Nosotros, por supuesto, con la mano, saldríamos a informarle no solamente al país, sino al mundo entero, lo que aconteció, y estaríamos anunciando con nosotros cuáles serían nuestras próximas acciones. Pero lo que hay que anotar, porque yo escuché un comentario, acabo de leer un comentario donde dicen que porque el CNE, sabiendo que Superlano estaba inhabilitado, ¿por qué lo dejó participar? Y es un buen argumento. Pero también ustedes, en estos días en los que todavía el CNE no se había pronunciado sobre este conteo de las tres actas que faltaban en el municipio de Arizmendi, ustedes vieron a Superlano cómo todos los días, se puede decir, a partir del 21 de noviembre, él empezó a convocar a sus seguidores a participar en toda serie de meetings, de actos como el que ustedes ven acá con las mujeres por el cambio de Barinas. Y este movimiento que él estaba creando estaba aumentando con la posibilidad de salirse de curso. Y esto obviamente no fue visto con buenos ojos de parte del oficialismo, de que este hombre no tuviera la paciencia de esperar unos resultados contundentes de parte del máximo rector electoral, que es el CNE en Venezuela. Esto, y él desde el primer día emitía discursos por el estilo. Escuchen este. En otra lista, donde también les ganamos, todavía dirían que no hay resultados entonces para el gobierno regional. Así que ante esa
ante esa obstrucción prácticamente que hay, de que el pueblo de Barinas tenga conocimiento ya oficial de esto, tenemos que hacer la presión necesaria. Y es por eso que hoy mismo, a las 4 de la tarde, en este mismo punto de encuentro, hoy nos tienen que atender, sí, porque sí, el pueblo de Barinas. Este es el talante de este hombre, este es el modo de ser de esta persona, de este candidato o ex candidato a ser gobernador de Barinas. Y esto, obviamente, trajo consigo una retaliación. Y ustedes saben que hay mil y una maneras de enfrentar una posición intransigente como la ejercida por este político. Y en el tema de la política y el amor, todo es posible. Y él prácticamente recibió de parte del gobierno de Venezuela una respuesta contundente, a su forma de actuar. Y obviamente ahora están hablando de robos, están hablando de fraude electoral, que eso era de esperarse, pero lo que es muy claro y es contundente es que Freddy Superlano, de acuerdo a la resolución número 01000334, había sido inhabilitado de parte del Contralor de la República Bolivariana de Venezuela. Y el hombre, analizando bien los resultados, el hombre tampoco tuvo en el estado de Barinas un récord de votos que fuera el 10, el 20, el 25, el 30% por encima de su contendor. Fue un resultado bastante apretado para que el hombre se declarase en gran triunfo. Esto ayudó también a este desenlace del día de hoy de parte del TSJ. Muchos se preguntan en la actualidad qué va a ocurrir en Barinas. Pues con toda seguridad el posible desenlace de parte del TSJ en Venezuela sea convocar a nuevas elecciones. Bueno, y si convocan a nuevas elecciones, pues Superlano no puede participar. ¿Quién sería el que lo reemplazaría? Y otra pregunta que algunos me han hecho es, ¿y quién reemplazaría a Chávez, al candidato Chávez, del estado de Barinas? ¿O podría él volver a participar? ¿Qué dice Marcos Pérez? El TSJ suspende la proclamación del TSJ. A esta gente no sabe, pero ahí no le gusta el poder. Bueno, Marcos Pérez, ¿qué opinas tú sobre el tema de que Freddy Superlano está inhabilitado? ¿Qué piensas al respecto? Entonces, si él estaba inhabilitado, ¿por qué participó? Digamos que el CNE le permitió participar y que no le pusieron condicionamiento a su participación. Pero es que el hombre, y desde el inicio, el hombre tenía rabo de paja. El hombre tenía rabo de paja y se acercó a la candela. Entonces, José Lucas habla de fraude total. Mira, José Lucas, es que para todo hay un reglamento. Es que Freddy Superlano podía ser el candidato más popular de todo el país. Más popular que Guaidó, pero es que el hombre estaba inhabilitado. Él fue el que dio chico, él fue el que dio la oportunidad de participar con el pecado. Es como el que va a meter un camión de contrabando por un peaje y ya tiene el pecado. Por mucho que dé la liga o el billete o paguen el peaje, se le puede caer la vuelta, como dicen aquí en Antioquia, en Medellín, Colombia. Se le cayó la vuelta al hombre. Por su forma tan arrogante como manejó el tema postelectoral desde el primer día, desde el 21 de noviembre, porque este hombre, sin terminar de contar el total de los votos, ya el hombre se había autoproclamado. Él está recibiendo prácticamente de su misma medicina. Y para los que hablan de fraude electoral, tengan en cuenta que todavía a estas alturas, si continúan
con este tema. Lo que sigue, lo que podría seguir, sería también sacar a estos inhabilitados que ganaron también de sus logros, tanto como alcaldes como gobernadores. Y esto no es realmente lo que busca el gobierno de Maduro. Y con toda seguridad, a pesar de que apareció ahora esta acción de amparo, más temprano que tarde, el CNE podría, lo más seguro, mostrarle al pueblo venezolano el resultado de esta junta ad hoc que presentó el conteo y los resultados al CNE, de cómo fueron realmente estos conteos. Porque mucha gente va a decir, ¿qué tiene que ver el tema de la inhabilitación con el conteo exacto de quién ganó o quién perdió? Pero es que volviendo al tema del reglamento, Superlano pudo haber ganado por millones y millones de votos, pero él estaba inhabilitado. Y ninguno de los portales noticiosos nos dice ¿por qué fue inhabilitado de parte del Contralor? ¿Por qué fue inhabilitado? Porque algunos se refieren a Superlano como un alacrán, porque dicen que Superlano fue en compañía de sus amigos, quienes evitaron la entrada de Guaidó cuando se iba nuevamente a autoproclamar allá en el Parlamento, y los llaman alacranes porque dicen que ellos recibieron dinero para arreglarle el pasado de finanzas, el pasado financiero a Alex Saab y a Pulido. Pero lo que cuenta es que en Venezuela, la justicia venezolana, en el caso específico de Barinas, ha actuado al pie de la letra, siguiendo los reglamentos que para muestra un botón, todo este reglamento se inició con la acción de amparo constitucional, con la reunión de los magistrados del TSJ, de la sala electoral del TSJ, con la resolución en la que se mostró el expediente, en el cual se demostraba que Superlano había sido inhabilitado. Ahí no, esto no apareció así del espacio, esto no fue un invento, esto fue una cadena de sucesos debido a lo apretado que estuvieron los resultados y a que algunos comentaristas mencionan, inclusive que existe la posibilidad que, a pesar de que hubo copias de planillas que se le entregaron a Superlano y a su gente de las diferentes mesas electorales, que existe la posibilidad de que a no se sabe qué cantidad de votantes del PSV no les permitieron el ingreso a esos lugares donde se debía votar, porque la cédula no figuraba, porque los enviaron a otro lugar. Y esto obviamente es lo que está en el tema de la investigación. Yo me imagino que el TSJ y que el CNE no se van a quedar callados luego de la resolución del día de hoy. Esto continúa, es una noticia en proceso. El comentario de Alex, muy respetable. No sabemos todavía el resultado de las tres actas. Pero Alex, hay que ser buen perdedor. Aquí con el tema de la resolución de la inhabilidad, ahí ya no hay nada que hacer. Es que donde manda capitán no manda marinero. Y esto no fue un invento de Diosdado Cabello, no. Esto, un comentario que hizo Diosdado Cabello en el día de ayer sobre el tema de que Barinas era un bastión para el PSV, para el chavismo, el madurismo en Venezuela. Y otra cosa es que ya no fue Diosdado Cabello, sino el TSJ, el que se pronunció al respecto de lo que pasó en Barinas. La pregunta del millón es, ¿ustedes quién cree que va a ser el próximo gobernador de Barinas? ¿Ustedes creen que el oficialismo en Venezuela permita
que alguien que no sea de su grupo sea el gobernador de Barinas? ¿O ustedes piensan que de pronto pudo haber, fuera la inhabilidad, algún tema de fraude, que no dejaron a algunos participantes ingresar a hacer ese derecho, ese uso de poder votar? Es que ganó, Alex. Ganó por 3.000 votos, por 300.000, por 3 millones, Alex. Pero Alex, él fue el que dio papaya, y papaya partida, papaya comida. Esa es la política, y es duro. Es que la política no es para todo el mundo. Miren aquí en Colombia, que muestran a Zuluaga como el candidato de Uribe, cuando realmente el candidato de Uribe es otro, es Gutiérrez. Así funciona la política. Zuluaga es el que lanza a hacer la bulla, pero el que van a meter por la mitad, el gol, va a ser Gutiérrez. Él sabía de su condición de inhabilitación, pero lo que quería es hacer escándalo en la tierra del comandante Chávez, Carlos Fernando Morales. Vea el ánimo de este anciano, vea, más viejito que yo, Carlos Fernando. Buenas tardes, Carlos. Ninguno dice no a la elección, y ninguno de los dos candidatos, y que frente a otros dividendos, estoy de acuerdo. Me parece excelente idea la de Manuel Morales, que los candidatos que se presenten sean diferentes candidatos. Saludos, Jesús Ayala, desde el Táchira. Saludos, Santiago. ¿Cómo se inscribe un inhabilitado en el cine? ¿Cómo se inscribe un inhabilitado en el cine? Sí, es que por ahí empieza todo. Y el que va a meter un camión con contrabando sabe que se le puede caer la vuelta. Él sabía que existía este porcentaje de posibilidad. Este hombre, no sabemos qué intereses tenga en Barinas. Pues yo estoy desde Colombia, difícil investigar desde acá qué intereses, qué empresas, qué alianzas. Yo escuché, hablando de ese tema, escuché a Adolfo Ramón Superlano al respecto. Escuchemos lo que de pronto él ahí habló. Creo que habló de monómeros, de el occidentalismo, en este caso de Trump. Y nosotros en esa oportunidad exigimos que se investigara la proveniencia de esos recursos. Y la Junta Electoral Principal, Judy, hizo caso omiso, Judy, voy aquí a en el e inscribió con portuarios delictivos. 1, 2, 3. Y en segundo lugar, también a manifestar que hemos introducido este amparo puesto que existe el riesgo, el que puso la acción, de una persona inhabilitada administrativamente para ejercer cargo público genere una situación insostenible en el estado Barinas. Le solicitamos al máximo tribunal se pronuncie ante esta situación, que precisamente es la defensa, pues, de los electores y de sus derechos humanos elementales establecidos en la Constitución Nacional. Esto puede llevarnos también, puede traer como consecuencia de que se tenga que exigir la repetición de las elecciones en el estado de Barinas. Y por el otro lado, quienes también utilizaron recursos, lo dijimos en aquella oportunidad, recursos de monómero, recursos de la industria petrolera, Cisco, y recursos, por supuesto, provenientes de el occidentalismo, en este caso de Trump. Y nosotros en esa oportunidad exigimos que se investigara la proveniencia de esos recursos, y la Junta Electoral Principal hizo caso omiso aquí en el estado de Barinas e inscribió con portuarios delictivos y con restricciones para administrar la cosa pública en el estado de Barinas, y los inscribió. Muy interesante que escuchen a este señor, que fue quien ingresó la acción de amparo. Aquí escucho un comentario. Santiago, está usted justificando algo que está muy claro y es inmoral. Luis Garbán, yo veo claro también de que el hombre estaba inhabilitado, y también no es moral que este hombre inhabilitado haya procedido a participar en esta contienda electoral, porque él debió hablarle claro al pueblo con la verdad antes de que el pueblo hubiese ejercido su derecho a votar. Y Superlano no le habló claro al pueblo.
apenas se están enterando muchos habitantes de Barinas de que él estaba inhabilitado. Santiago, saludos desde Panamá. Lo que ocurrió hoy realmente es algo inesperado en el estado de Barinas. Iván, muchas personas en Barinas están preocupadas porque piensan que de pronto este hombre vaya a actuar como se actuó en el año 2017 con el tema de las guarimbas. Miren, a propósito del comentario de Oscar, que decían que en Barinas hubo saqueo, y dice Oscar, que mostraba gente cerrando los negocios porque unos motorizados gritaron que estaban saqueando, creando zozobra. No sabemos, y eso lo van a ver los habitantes de Barinas, qué viene en las horas de la noche, qué viene en las horas de mañana, qué actitud va a tomar este hombre con respecto a la resolución y a la posición muy clara del TSJ venezolano. Porque Capriles me dicen acá que también en la época en que ganó Maduro, también trató de crear desórdenes. Y esto es el tema de la noticia ahora no es el comunicado o la resolución del TSJ, sino qué va a ocurrir en el estado de Barinas ahora que este hombre, Freddy Superlano, está completamente seguro, completamente sobre aviso de que no va a ser el gobernador de Barinas. Por este canal y muy a la espera de próximas noticias que estaré pendiente de comunicárselas, me despido de ustedes muy atentamente. Santiago desde Medellín, Colombia. Que la pasen todos muy bien. Felicidades.